se realizó con éxito el primer ejercicio multiamenaza de la protección de la vida, a partir de un supuesto sismo de magnitud 7.8 en la escala de Richter. Se produjo frente a las costas de Masachapa, provocando un tsunami con olas de hasta 4 metros, activó el fallamiento tectónico de Managua y además se produjo un segundo sismo de más de 6 grados en el volcán Telica, aumentó su actividad sísmica y volcánica. El terremoto afectó el Pacífico, centro y zona sur del Caribe de Nicaragua, causando daños en las infraestructuras. Por esta situación, se declaró la alerta roja y se aplicaron planes de contingencia para proteger la vida a través de acciones de búsqueda, salvamento y rescate. A las familias se les instó a poner en práctica los planes de emergencia que cada año van actualizando en el hogar. SINAPRED se declaró en sesión permanente para interactuar con los CUMUPRED. Con este simulacro se conmemoró el 92 aniversario del terremoto que destruyó Managua en el 31 de marzo de 1931. Este viernes es el último día para pagar el impuesto de rodamiento 2023. El costo del impuesto para los vehículos varía según su tipo y uso, público o particular. Las personas jubiladas propietarias de vehículos están exentas de pago. El impuesto es municipal y en cada alcaldía hay sitios dispuestos para el pago. En Managua están los centros de atención ciudadana y las delegaciones distritales de la alcaldía. Para pagar el impuesto se deben presentar copias de la circulación vigente y de la cédula de propietario. Tras su encuentro, los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Nicaragua declararon que sus gobiernos y pueblos rechazan los chantajes y amenazas de Estados Unidos y sus aliados contra quienes siguen sus directrices. Sergei Lavrov reafirmó que las relaciones con Managua tienen carácter histórico que se basan en respeto mutuo. De la misma manera, el diplomático ruso destacó que la reunión fue fructífera y se lograron acuerdos en el campo académico, técnico-científico, cultural y humanitario. Los destinos de San Juan del Sur, Tola, Granada y la isla de Ometepe están registrando buenas ventas de paquetes turísticos, informan empresarios del sector. De igual manera, la ciudad de León, Miramar, El Velero, Poneloya son lugares que cuentan con nuevos negocios turísticos y otros por abrir. De igual forma, el norte es atractivo para turistas que prefieren relajarse en esta zona del país por sus montañas y clima, beneficiando a los emprendimientos. En Corn Island se vendieron todos los paquetes que se pusieron a la venta, tanto como para parejas como para las familias, lo que ha beneficiado a los tour operadoras y prestadores de servicios turísticos. Más de 62 millones de dólares en exportaciones es lo que reporta la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo hasta el 23 de marzo de este año. Cifras mayores a las del año pasado, cuando hasta esa fecha se habían exportado 42 millones de dólares, lo que representa un 32% de aumento. Si continúan con este ritmo en el crecimiento de producción, superarán los 250 millones de dólares en exportación este 2023, informaron representantes de Canislac. El equipo de la Red de Cirugía Fetal del Hospital Berta Calderón inauguró un nuevo quirófano destinado exclusivamente a realizar novedosos procedimientos en esta nueva era de la medicina moderna. Los galenos realizaron las cirugías fetales número 163 y 164 de pacientes procedientes de los municipios de Somoto y Rosita. Se trata de dos cirugías de láser placentario y pacientes con embarazo gemelar complicado. Recientemente, las autoridades del Ministerio de Salud inauguraron el edificio de unidad materno-fetal, en la cual se invirtieron 103 millones de córdobas para atender a mujeres con cáncer y el desarrollo de la cirugía fetal. Para dar seguridad a los productores de Nicaragua, la Policía Nacional ejecutó planes que empezaron por más de 8.000 visitas directas para conocer las demandas de la población a fin de dar respuesta inmediata. Los planes operativos en zonas rurales y productivas permitieron el traslado de miles de movientes, miles de quintales de café y otros rubros con seguridad. En los últimos 8 días fueron capturados 37 presuntos delincuentes en las comunidades rurales de Nicaragua. Adicionalmente, la institución del orden público indicó que continuará fortaleciendo los operativos rurales. El Papa Francisco, de 86 años, internado en un hospital romano desde el miércoles por una infección respiratoria, se encuentra mejor y volvió al trabajo, anunció este jueves el Vaticano, disipando las preocupaciones sobre la salud del jefe de la Iglesia Católica. Su Santidad, el Papa Francisco, descansó bien durante la noche. El cuadro clínico mejora progresivamente y continúan los tratamientos previstos, dice un comunicado. Las próximas citas del jefe de la Iglesia Católica fueron anuladas y el Vaticano indicó que el Papa Francisco seguirá hospitalizado varios días para recibir tratamiento. El Pleno de la Corte Constitucional de Ecuador resolvió
admitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado contra el presidente Guillermo Lasso. La Corte tomó la decisión por mayoría calificada de 6 votos a favor y 3 votos salvados. El gobierno del presidente Lasso dijo respetar las decisiones de la Corte Constitucional, pero rechaza el juicio político y rectifica la inocencia del jefe de Estado. El intercambio comercial de Rusia con sus principales socios extranjeros crece, afirmó el presidente Vladimir Putin en una reunión ministerial. Esos resultados se deben en gran medida a la reestructuración de la logística realizada por las autoridades para enfrentar la política de sanciones de Occidente. La vuelta a la trayectoria de crecimiento no debe relajarnos, hay que apoyar, reforzar las tendencias positivas de nuestra economía, aumentar su eficiencia, garantizar su soberanía tecnológica, humana y financiera, y hay que actuar con rapidez, sin burocracia ni retrasos innecesarios, acotó el jefe de Estado. La estatal Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones, APEX, anunció el comienzo del establecimiento del comercial bilateral entre China y Brasil en monedas locales, directamente entre el yuan chino y el real brasileño, con la exclusión del dólar como método de pago. Durante el seminario económico Brasil-China, realizado en Pekín, se rubricaron 2 acuerdos iniciales para implementar el mecanismo ante la presencia de representantes de ambos países y unos 500 empresarios. El primer acuerdo establece que el banco brasileño con sede en la ciudad de Salvador Bahía y bajo el control del Banco Chino de Comunicaciones entra al sistema de pago interbancario de China, una alternativa del país asiático al SWIFT internacional. Otro tren de carga, esta vez con etanol, se descarriló este jueves en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Del momento no se reportan heridos, aunque el accidente provocó el incendio de varios vagones. Los residentes en la cercanía fueron evacuados por precaución y se estableció un perímetro de seguridad con el radio de 1 kilómetro de distancia alrededor del sitio. Este accidente se suma a la lista de descarrilamientos de trenes con sustancias químicas peligrosas en Estados Unidos en los últimos 2 meses. La Reserva Federal de los Estados Unidos dio a conocer los cambios en los billetes de $100 que empezarán a circular en los próximos días. Los nuevos billetes de mayor denominación en Estados Unidos fueron diseñados para desalentar la falsificación y fraude, razón por la que también se mantuvieron algunas características anteriores que resultaron muy eficaces. Uno de los cambios es en la banda de seguridad color azul tridimensional en la parte frontal del billete, que al inclinarlo debe observar imágenes de campanas y varios números de 100. Además de ese, el nuevo billete lleva una campana en el tintero, al inclinarlo cambia de color cobre a verde. Impactados dejó Kim Kardashian y sus fans luego de ser captada exhibiendo sus famosas y prominentes curvas en una playa de Malibú para una campaña de sus marcas Skims. En las postales se puede ver a la socialite posando de frente y de espalda sobre la arena blanca, enfundadas con una tanga rosa de hilo que dejó al descubierto casi en su totalidad sus voluptuosas caderas. El look fue complementado en la parte superior con un top de cremallera. Semanas atrás, Kim Kardashian sorprendió a sus admiradores de Instagram con una publicación en la que aparece una lujosa casa junto a una piscina y junto a un llamativo auto, usando 3 modelos de bañadores de su nueva colección.